Bien, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ves Cable, nuestra edición del mediodía. Hoy día realmente es un enorme placer para mí, es una edición de lujo porque así como ayer pudimos contar con la presencia de Alex Bernal en un programón el día lunes, hoy día tenemos a una de las estrellas también de Ves Cable, que se ha No, sacrificado, me imagino, para acá no, compartir no, 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 con el servidor este no, no. pequeño programa. Uno de los hombres más queridos del canal, me consta porque lo leo en las redes, lo veo en los programas, se siente en las calles, que es la presencia de Sandro Centurión. Hoy día nos engalana con su compartir este mediodía en una jornada que va a ser realmente espectacular, donde hablaremos de la Liga 1, de la Champions League, que ya empezó. Está jugando Cristiano Ronaldo en Suiza frente al Young Boys. Y si no me equivoco, acaba de marcar un gol. Lo de CR7 estaba justamente confirmando acá en la producción. Quizá tienen ya el gol, porque si no me equivoco, ya anotó el 1-0 para el Manchester United, Cristiano Ronaldo, que marcó 12 fines de semana en su regreso a la Liga Premier de Inglaterra y que ahora, a minutos nada más de arrancada la etapa de grupos de la Champions, parece que ya marcó. Sandrito, qué placer, hermano. Gracias por sacrificarte con este humilde servidor hoy día. Hola, ¿qué tal, Omar? El saludo para todos los televidentes a esta hora de la tarde. Para empezar, las estrellas están en el cielo, pero en estos momentos ha bajado, porque Cristiano Ronaldo, tras pase de Fernández, ha puesto el primero de su equipo, ya está ganando el cuadro del Manchester United al Young Boys, este muy buen equipo de Suiza, que en los últimos años ha aparecido en el escenario europeo. Muy bien por el Young Boys, muy bien por ese equipo, por la gerencia deportiva, por los dirigentes, por lo que sea, que constantemente están en fase de grupos de Liga de Campeones. Sí, es un iluminado Cristiano Ronaldo, ¿ah? Es un iluminado Cristiano Ronaldo y ya está ganando en este partido válido por la jornada 1, ¿ah? Jornada 1, fase de grupos de la Liga de Campeones, Omar. Impresionante, ¿no? Acá está confirmado, al minuto 13 nada más del compromiso, ya Cristiano Ronaldo marca. Parece una historia de película, ¿no? De película porque que vuelva a Old Trafford el fin de semana después de más de 12 años, con 36 para 37 años, porque está más cerca de los 37 que de los 36, y que con ese físico envidiable que él tiene pueda marcar dos goles contra el Newcastle el fin de semana, o sea, ahí nomás. Llegó al club, par de entrenamientos, viniendo de la eliminatoria con Portugal, y automáticamente mete dos goles. Y uno dice, bueno, ya, era el Newcastle, ¿no? Probablemente. Pero va a jugar ahora a Suiza, Liga de Campeones, frente al campeón de Suiza, porque el Young Boys no es cualquier equipito, es el campeón de Suiza, y ahí nomás a los 13 minutos marca. O sea, estamos hablando de un predestinado del Jefferson Farfán de Alianza Lima que tiene el Manchester United, ¿no? La misma edad y la misma Omar, capacidad Omar, hace Omar, los dos. Omar, Omar, voy a traerle un poquito al sainete. Estaba bien, a mí me gusta lo Jefferson Farfán, ¿ya? A mí me encanta. Es más, he dicho, Gareca, Don Ricardo, convócalo a Farfán. Los 20 minutos contra Chile. Pero ya estabas bien, pero ya me estás de Cristiano Ronaldo a Jefferson Farfán, ahí como que ya no me cuadra, ¿no? O sea, es tremendo crack, ¿eh? Yo siempre he dicho que Jefferson, para mí los dos cracks del fútbol peruano son Paolo y Jefferson, ya están de salida. No los estoy jubilando, ¿ah? Ojo, ¿ah? No los estoy jubilando. Pero ibas bien con el Cristiano Ronaldo y no, pues por favor, Cristiano Ronaldo le ha hecho gol, acabas de decir, al Young Boys, o al Young Boys, o al Boys, Boys, no al Sport Boys. Le ha hecho un gol en Liga de Campeones. Pero Jefferson Farfán le ha hecho gol, sin menospreciar, con todo respeto, ¿ah? A Binacional. Entonces, yo no, no, no. Ahí sí, la verdad que me quiere dar patatús, Omar. Me quiere dar un patatús, cuidado, me quiere dar un patatús. Pero dejando un poquito el sainete, la broma, a esta hora de la tarde, No Omar. es broma, no No, estoy exagerando. El no, gol que no, marcó no. Farfán el domingo se lo Pero le marca he a hecho. Emanuel Neuer, a David De Gea, se lo Sí, no, marca está bien, está bien. a cualquiera. Pero le ha hecho No, a o sea, el hecho de que Binacional. sea peruano y Cristiano pese a No, un colorado, 1,85 m, claro. hermoso, portugués, multimillonario, no quita que Farfán es un crack, me parece que está No, desmereciendo a un equipo no, no, nacional. no, 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 para nada. Para mí, Farfán es un crack.
y lo he dicho, lo mantengo, lo sostengo. Para mí es un crack, Farfán. Por algo estoy diciendo, Gareca, convócalo. Pero yo en lo que me refiero es la comparación que me dices, hacer un gol en Liga de Campeones ante el campeón de Suiza, valga la redundancia, hacerle un gol a Binacional. No estoy desmereciendo lo que ha hecho Farfán. A mí, Farfán, yo vivía con Farfán, me amanecía, ponía mis alarmas cuando jugaba Farfán en el PSV Eindhoven, en el Schalke, incluso cuando jugaba en Rusia, ¿ah? O sea, dicho sea de paso, me gusta el fútbol de Rusia también, pero no, me haces una comparación también, claro. Entonces, me gusta esa, pero ya en esa comparación, ya veo. Ahora, hay algo que tienen los dos, ¿ah? Y más Cristiano Ronaldo. Y toda la gente que nos puede estar viendo, Omar. Chicas hermosas, mujeres hermosas alrededor. Eso. También, lógico. Pero yo no iba a ir por ese lado, lo quería dejar para el final. Y tampoco quiero decir que billetera mata a galán, aunque billetera gruesa, todo endereza. Decía mi tía Teresa. Ahora, en el tema de Cristiano Ronaldo y cualquier persona, hay que estar preparado para el éxito. O sea, si tú estás preparado, si te preparas para el éxito, cuando el éxito llega, te mantienes. Y así tengas 36, 37, 38 años, pegas. Porque eres exitoso, porque sabes, porque has caminado. Puedes tener altas y bajas. Puedes irte por otro camino. Como el momento de Jefferson Farfán. Con tanto talento, con tanta técnica, con tanto fuste, ya no quería jugar al fútbol. Y Gareca le dijo, juega al fútbol, si no, no vienes. Y se reintegró al fútbol, lo que sabe. No le estoy quitando mérito. Lo mismo Neymar. Neymar en un momento se olvidó de jugar al fútbol. Mira, me he ido hasta Neymar. Se olvidó de jugar al fútbol. Y luego se endereza y sigue. Lo mismo de Cristiano. Ahora, Cristiano ha tenido altas y bajas. No, Cristiano siempre ha sido paralelo. ¿Ah? O sea, Cristiano subió y ahí se mantuvo. Como dice la canción, te tuve y te mantuve. Me gusta la salsa, pues, Omar. No, definitivamente eso te habla de lo que es ser un profesional a carta cabal, ¿no? Porque acá a los 35, 36 años ya queremos retirar o en la cabeza del jugador sudamericano, aunque en los últimos tiempos vienen alargando su vida útil y profesional, ya como que ya, ¿no? Ya para qué más, ya quiero irme a la rumba, quiero irme a Cancún, claro. A las playas del norte, no. Cristiano Ronaldo es el reflejo de lo que es ser un gran profesional. No puede criticar lo que es medio agrandado a veces, ¿no? Que es medio egoísta y personalista, ¿no? Porque él, cuando no mete gol en un partido, cuando no es la vedette de la obra de teatro en la cancha, no se siente completo. Él quiere brillar, pero eso va ligado a un trabajo físico espléndido, ¿no? Realmente tú lo ves a Cristiano. Aparte de ser hermoso, tú lo ves grandazo, marcado, las abdominales, no. Ha hecho las cejas, ha cambiado los dientes, olvídate, pues, el hombre se echa crema para dormir, es un macho men, un macho men. Yo no sé si tan macho men, porque hay chicas que me dicen a mí, no me gusta tan perfectito, me dicen, ¿no? Que no le gustan tan perfectito, y el hombre pues se cuida más que la Georgina Rodríguez, se cuida más que la mujer. Yo creo que hasta las cremas de ella se usa. Él tiene sus propias cremas. Que sí, también, cremas. Y su depiladora, no. Y su entonces lisador, al revés. Entonces al revés, Omar. Estoy seguro que las cremas de Cristiano Ronaldo valen mucho más plata que las de Georgina Rodríguez, ¿sabes? Estoy seguro. Sí. Y el Botox, y las cirugías, y los dientes, y todo lo que se ha hecho, ¿no? Ahora, hay un detalle con Cristiano Ronaldo, ya que estamos, porque es un ejemplo, no solo para los futbolistas, y luego Cristiano Ronaldo es una persona, aunque no, que lee mucho, lee mucho el muchacho, y eso es importante. Nosotros estamos hablando de sus goles, su preparación física, pero el muchacho también tiene su, así como tiene sus cremas hasta por docenas, y sus lociones y sus marcas de perfume y de colonia para varones, perfume para mujer, también tiene su área cultural. No sabía. Entonces, eso, cuéntame, hermano. Yo ya ese. Entonces, yo no soy mucho de leer, no. Yo tengo el trome, y esto me hace recordar, ya que te ha sido desde Cristiano Ronaldo hasta Farfán, entonces lo voy a traer, pues, ¿no? Me tomo esa licencia, ¿no? Yo recuerdo, mira, estamos hablando de Cristiano Ronaldo, pero simplemente yo me acuerdo de un jugador peruano, Pedro García. Y desde Cristiano estamos yendo hasta Pedrito García. Y lo de Pedrito. El Romario García, peruano. El Romario.
A mí me sorprendió, porque he tenido la oportunidad y nos hemos encontrado en coberturas para hacerla rápida, Omar, Mundiales, Copa América contigo, y he seguido a los equipos. Y a mí me sorprendía ver a Pedrito García, que lo nombro acá, cada viaje que hacía con un libro. Con un libro. Y yo veía el resto, nada, con sus audífonos, música, el otro esto, el otro leyendo periódico. Pero a Pedrito García siempre lo veía con él. Tú hablas con Pedrito García, es una persona bien ilustrada. ¿Y esto por qué? Porque cada viaje que hacía, su libro. Una vez nos tocó irnos a Guayaquil, un partido contra el Emelec, y él estaba con su libro. Con su libro. Lo estaba leyendo, porque ahí lo que andan siempre con un libro, no, un libro. No. Y un día conversé con él y le hice la pregunta, ¿no? De algunos libros que había leído, me dijo, he leído tal y tal, y me citó frases y todo lo demás. Y yo le digo, ¿y dónde nació? No, me dice que su esposa le regalaba libros para que en viajes largos se pusiera a leer, y él le agarró gusto a la lectura, ¿no? Y hay jugadores también que no solamente se ven en la cancha, sino que también tienen otras aficiones que la música, la Padula, ¿no? Toca el piano. La chateadera. Hay otros que le gusta el play, el chico y tal. Está bien, este es el gusto de cualquiera. La gran mayoría. Pero volviendo a Cristiano Ronaldo, claro, ¿no? Pero volviendo a Cristiano Ronaldo, para el público que está a esta hora de la tarde, él se ha preparado y se sigue preparando, ¿no? Él se queda el entrenamiento, claro, en situaciones normales, ¿no? El entrenamiento acaba, digamos, 12 del mediodía, él se queda hasta las 3 practicando tiros libres, penales, jugadas, control del balón, malabarismo, lo que tú quieras. Recursos que te pueden servir en un encuentro. Lo mismo que Zlatan, recursos, ¿no? Pero si tú haces una análisis, una comparación en el fútbol peruano, con honrosas excepciones, porque hay algunos que sí, en situaciones normales, termina el entrenamiento, chao, se van. Termina el entrenamiento, nadie se queda. Están con el celular, que el Instagram, que cuántos likes, que su carro, que esto, que la gasolina, que el cevichito, que esto. ¿Ah? Entonces, viene una jugada de último minuto, minuto 90 y más, jugada de táctica fija. Tiro libre al techo, al cielo, a la tribuna. Pero si tú lo practicas, te has quedado mal, te van a salir unos golazos como lo hizo Farfán en el último minuto. ¡Bum, bum, bum! Adentro y gol. Arriba Alianza para lo que le gusta. Pero si no lo practicas, porque te vas temprano. Repeticiones. Claro. Por eso es que nos sacan ventaja los del Río de la Plata, porque ellos se quedan, claro. Ahora por protocolo, no. Pero en situaciones normales se queda. A mí me tocó cubrir entrenamientos de Vélez, de Boca. Terminaba el entrenamiento y yo decía, ya, acaba de venir, pues, no sé, Trota, va a venir Zárate. Oiga, 2 horas y seguí. Oye, pero si no acabó el entrenamiento. Aguanta. Sandro. Trota sí. Y Zárate, ¿qué edad tienes tú, mi hermano? Yo pensé que No. Estamos hablando ya. Yo estoy base 4 ya, 46. ¿4 o 6 tienes tú? Claro, pensé que era yo estoy. Gracias, Omarcito, gracias. Y sin tinta, nada. Estás usando las cremas de CR7, yo pensé que tenía 38, estoy usando una crema que me prepara mi señora a base de avena, nada más. Ese es bueno para dormir. Caballerito. Mira, has dado una lección de, y has resumido en pocos minutos, realmente lo que es ser un buen profesional en la vida en general, hermano, en la vida, claro, en general, todo, para todos. Porque si te relajas, si pestañeas, no, hoy día no voy a chambear, no, hoy día el programa lo hago así nomás, improvisando. Uno tiene que prepararse, claro, en la vida, todo, cada día más, hermano, en todo, el fútbol, todo, correcto, en el periodismo, en la medicina, todo. en todo hay que prepararse más, y Cristiano Ronaldo es una demostración de que cuando la gente pensaba ya, se va de la Juventus, se irá a jugar a la MLS, pues, ¿no? Se va a la liga más competitiva del mundo. Se va a la liga Premier de Inglaterra, que es la mejor. Para mí es la mejor y la más competitiva del mundo. Coincido. Es la más competitiva ahora. Segundo lugar, segundo lugar la pongo ya a la liga española, y en tercero al italiano. Porque no he bajado un poquito alemana, la alemana. La alemana es un poco dispareja, o sea, tiene 4 equipos buenos, sí, y los demás, sí, más sí, abajo, sí. Como pasa, sí, también en España, pero en Inglaterra, sí, pues, tienes equipos, los 10 primeros equipos, los 12 primeros equipos te pueden matar en cualquier momento, y a esa va Cristiano.
Es más, a mí me gusta mucho la Liga de Holanda. Y lo voy a resumir por qué. Porque en Holanda salen muchos crack. ¿A qué quiero llegar? Que en Holanda, en las divisiones menores, son especialistas. Te trabajan todo. Al talento le trabajan la técnica, ¿no? El fortalecimiento técnico, físico, mental. Después ya viene la táctica, porque de chiquillo la táctica no te van a entender. Jovencito, un niño quiere darle a la pelota, motivar, quiere, le enseñan a ganar, no a jugar, a ganar. O sea, tú sales el partido a ganar, no a jugarlo, sales a ganar, porque esto es una competencia. Entonces lo van cultivando, física, técnica, mentalmente. Y después cuando ya están en sub 15, sub 17, ya viene la táctica. O sea, tácticamente son ordenados. Y no hay ningún holandés que desentone tácticamente hablando. Dime uno que desentone. Todos. O los que han triunfado. Unos que otros se habrán quedado, ¿no? De Boer, Gulli, Van Basten, Van Nistelrooy, goleadores, Memphis Depay. Todos son jugadores tácticos. Claro, cada uno con su estilo y su característica. Y me gusta mucho eso de Holanda. Y ahí aprendió mucho Jefferson Farfán. Ahí aprendió mucho Ronaldo el 9. Porque fue el Ronaldo el 9 ahí. Exacto. ¿Ah? Ahí Y aprendió. los trabajan físicamente. Claro, una demostración es el que quiso trabajar, que es el caso de Farfán, que se fue flaquito Claro. y regresó hecho una bestia, Flaquito. un toro. Lógico. Y la otra, un Lógico. poco, pues, es dos casos concretos, ¿no? Que los conozco, los respeto, pero que no estaban preparados para ese nivel de vida. Beto da Silva y Raymond Manco, Y que le Raymond trajeron al Manco. PSV, al mejor club formador del mundo, y no lo Claro, usaron, no así lo es. aprovecharon. Ahí está la diferencia, Total. ¿no? Usted sabe de fútbol, Omar, es un honor. Y te digo algo, en estos momentos, en la época de Manco y de Beto todavía, bueno, ya, no aprovecharon. Pero en estos momentos, en el viejo continente, cuando ven un jugador de acá, de esta zona, Colombia, bueno, todo Sudamérica, tiene que tener algo bien concreto. Talento, eso es natural, pero tiene que tener. Adaptarse rápido a lo físico, técnico y mental. Porque lo táctico es ahí. Ahí es lo táctico. Si tú tienes estas tres cosas, te regresan. No solo al peruano, colombiano, ecuatoriano. O sea, tienes que tener esas tres cosas para que realmente progreses y puedas triunfar allá. Y si te falta eso, pero todavía ven algo, te dan algo de crédito, te prestan. Tipo Vilca, que lo han prestado al Doncaster. Tipo este muchacho que está en Austria, el Zúcar, goleador Zúcar, Zúcar. Matías Zúcar. Entonces, no, no, no hay que regresarlo. Vamos a seguir, vamos a. Mucha gente dice, se ha ido el Doncaster, ya se perdió. No, 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 vamos a prestarlo. Este tiene técnica. Este mentalidad va a crecer. Vamos a adaptarle la táctica. ¿Y qué te hace pensar que en 2 años este muchacho de Vilca viene a la primera división del Newcastle? Entonces, ese es el aprovechamiento. Eso le pasa a los colombianos también, por eso los regresan. Por eso los regresan. Tiene que Cosa ser, diferente tiene a. que, mira, y si encuentras el jugador completo, porque estamos hablando de lo mejor del mundo, ¿no? Messi y Ronaldo, ¿no? Claro. Messi nació con un talento innato para el fútbol, Talento. innato. Sí, tal Tuvo cual. la suerte del tratamiento hormonal y de que fue muy joven en España y ahí lo pulieron, ¿no? Porque tú ves a Messi de chibolo a los 15 años, 14, en los partidos de medio regordete, ¿no? No era el Messi que viste después, No, ¿no? Llegó al claro. equipo perfecto para que lo formen, pero Claro. fue disciplinado, trabajó tácticamente inteligente. Hay que ser inteligente para jugar bien también. Hay jugadores que no Claro. les da, que no les da, que en las No le charlas va. No tácticas le se entra. cansan, se aburren, hermano. No quieren, no, quiero jugar pichanga, quiero jugar pichanga. O sea, no logran entender el trabajo táctico, ¿no? Pero hago todo entrenadores, Claro. ¿sabes? Oye, hermano, que mira la línea de 4, se transforma en línea de 3, que solamente es un lateral. No, no entiende. Pero hay unos que Claro. son tan buenos, tan extraordinarios, que llegan a ser jugadores internacionales, porque son tan brillantes, nacieron con tanto talento para el fútbol, que sin interpretar tácticamente bien el juego, llegan a ser brillantes. Pero Messi y Cristiano son dos porque han conjugado todo eso. A Claro. nivel profesional, es mejor CR7 como atleta que Messi. O sea, como atleta es Sí, mejor, claro, pero a es un nivel de atleta. talento. Pero a nivel de talento, Messi Messi le nació gana. mejor que CR7. Claro, Pero la claro. pelean los dos. ¿Por qué? Porque Cristiano, sin ser Messi, trabaja tanto físicamente, es tan Claro. disciplinado que puede acercarse a Messi, ¿no? Esa es la diferencia.
Claro, Omar, por eso estamos diciendo, bueno, lo físico, lo táctico sacamos, lo táctico es lo que acabas de decir. Hay mucha gente que cuando está, y lo he visto, ¿no? Entrenadores están hablando de desplazamiento, lo que se habla ahora, que vascular, que retardación, X, nos ordenamos, y hay jugadores que están así. Ya, listo, vamos, vamos, los he visto, ¿ah? ¿Eh? Mira, nadie me la cuenta. Bueno, pero el tema de Messi, si tú te das cuenta, no tiene el cuerpazo que tiene Cristiano Ronaldo. Suave. Y ahí, no, cuando digo el cuerpazo, sonó medio raro. Cuando digo el cuerpazo, hablo de lo trabajado y de lo físicamente que está preparado, ¿no? Yo sé que acá decir cuerpazo va No, yo medio. soy de mente No, no, abierta, no. pero no sé si la gente No, pero yo sé que el público escuchando. ahorita que está en las redes sociales Y comparta la la producción, transmisión. no sé, de Pablito, Carlito, no Sí, sé, no sé, el se señor Demostre, emociona no sé si cuando la digo gente abierta lo conozco. cuerpazo. No, 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 un saludo para donde muestren este Rone. Entonces, a Messi le dijeron, no, a este no le vamos a trabajar la musculatura. Este otro tipo de trabajo. Y con lo que tiene Messi, te funciona. Y ahí ya viene la actitud, que puede ser capitán, o capitán es otra cosa. Pero Messi es extraordinario. Y Cristiano Ronaldo sí se potenció físicamente. Porque con esa potencia es con la que él destaca. Hermano, te saca cinco cabezas, seis cabezas. O sea, ese es trabajo, una saltabilidad que te hace Cristiano Ronaldo, se impone. Entonces, cada uno con su lado. No vamos a 36 pretender para que Perú 37, ¿ah? salga 36 para 37 años, hermano. 36 para 36 para 30. No 36. tiene 24 ni 28. Claro. 36 para 37. Mira nuestras figuras. Claro. Mira a Paolo y Farfán, que son dos cracks. ¿Cómo están Sí. llegando a los 37, 38 años, ¿no? Están los hombres, están, Claro. tan, lamentablemente, pasando factura al tema físico, ¿no? Lógico, lógico. Y esto es, y fue, yo siempre digo, ¿no? Lo de Paolo Guerrero que se fue allá a Alemania, le hizo mucho, mucho bien. Le hizo mucho bien a Paolo Guerrero porque tiene una mentalidad, tiene una entrega, tiene una potencia. Y claro, ya eso decae, ¿no? Con el tiempo. Pero insisto, dos cracks nos llevaron al mundial, cada uno en su momento. Digo cada uno en su momento en la misma eliminatoria, pero cada uno haciendo lo que tenía que hacer. Y esperábamos mucho de ellos y finalmente lo refrendaron en la cancha. Y después yo ya no veo más crack en la selección. Con todo respeto. Con todo respeto a Tapia, a Yotún, a Aquino, por ahí la Padula, puede ser, pero la Padula, bueno, viene como salvador, ¿no? Esa es la palabra. Lo encontramos en el camino. Pero sí, o sea, lo de Cristiano es impresionante y ojalá que el área de scouting de la federación trabaje mejor en la verificación de jugadores que se puedan sumar a la selección. ¿Y por qué digo esto? No debe, más bien debería decir, ojalá que la federación trabaje bien en menores. Eso debería decir, ¿no? Pero si los clubes no trabajan bien en menores, ¿de dónde capta la federación? O sea, y otros me dirán, lo está haciendo fácil la federación con los scouting, buscando gente afuera, pero si lo hacen, eso es normal en el viejo continente. El secretario deportivo trabaja con los scouting y los scouting van viendo jugadores con talento para potenciarlo. Pero bueno, esta es la situación con Cristiano Ronaldo y no sé, y con esto cierro micro, si crees que Farfán debe ser convocado ante Chile. O no solo ante Chile, sino ante las tres fechas que vienen. Cierro micro. Sí, no, por favor, no cierres micro, hermano, no cierres micro, no cierres No, no, micro, es que que está bien. me piden acá por interno el área de analistas de mercadeo de Vez Cable, que los afiliados, los abonados están, los que no están, están inscribiendo y que el rating Ya está están volando, llamando. así que por favor, acá tengo las mediciones a minuto de lo que es el rating que está creciendo de manera exponencial. No, Yo te iba a pero meter en otro. Omar es el representación pues, No, en el periodismo, no, Omar, no, no, no. por favor, Te iba más a bien meter yo, en más otro. bien, no, más bien, Omar, aprovecho una de sociales, abro paréntesis, un saludo Por para favor. Jaime Mario Latour, que nos está viendo. Jaime Mario Latour, la verdad, dime, Omar, no seas diplomático. ¿Qué tal anima Jaime Mario? Extraordinario, extraordinario. Un Así. saludo para Jaime Mario, Ajá. que tuvo la gentileza de invitarme a formar parte de la Peña Cachetada con la Sí. gente del Callao.
y participar de una jornada deportiva muy, pero muy bonita el sábado antepasado. Lamentablemente sufrí una lesión que pudo ser fatal. Retirarme del fútbol para toda la vida, ¿no? Fui con las zapatillas de coquitos para sintético y la cancha era de losa. Y me metí un resbalón, Jaime Mario, un abrazo, hermano, un resbalón y. ¿Hizo palanca? ¿Ah? ¿Hizo palanca tu resbalón? No. No, por suerte no, si no me rompía la rodilla. Ah, si no, ya claro. Pero resbalé y la pierna se me terminó, o sea, se me abrió totalmente a los 50 años, hermano. Ay. Nunca en mi vida me había ocurrido eso. Me levanté, pude caminar, me di cuenta de que estaba entero y salí de la cancha como llamaba además la situación. Además que mi actuación no era la mejor, con gente mucho mejor, más pelotera que yo. Y salí y gracias a Dios no me rompí nada. Fue el nervio, no el músculo, el ligamento, el nervio que viene del nervio de trabajo. O sea, ¡guau! Se abrió completamente y ahí me estoy recuperando, pero campeonamos con Jaime Mario, que hizo una animación extraordinaria. No lo conocí esa faceta, no lo conocí, la verdad que lo hizo muy bien. Le das el check para arriba, como se dice. Extraordinario. Además, campeonamos, hermano. Campeonamos, fue un honor para mí campeonar con gente recontra pelotera en una jornada, además, para difundir lo que va a ser el Mundial de las selecciones de los muchachos con síndrome de Down, ¿no? Estuvimos con la selección peruana, ahí el colectivo de Antaitambo en Ato, fue una jornada extraordinaria. Me llevas saludos para Jaime Mario y gracias por seguirnos. Y cuando quieras, me invitas de nuevo para reivindicarme. Entonces, Omar, entonces ya te vas a recuperar porque tienes que volver a la Peña Pituca, ¿eh? La Peña Pituca con Mencho Jiménez. ¿Están jugando? Un saludo para todos. No, todavía. Todavía. Pero, falta algunos que se vacunen, pues entonces, si no, no están vacunados, ¿no? Porque la gente era de 30 para arriba, ¿no? ¿Por qué no quieren vacunarse? Sí. No, es que hay algunos que no se quieren vacunar. Y ojo, por favor, a todos los abonados de Bcable, yo me molesto si no se vacunan, ¿eh? Esa es la nueva pandemia. Yo sé que todos los abonados de Bcable están en el vacunatón. Todos los abonados de Bcable, toditos. Porque acá hay gente seria, porque esa es la otra pandemia, pues, Omar. Nada, que a mí me han dado camote, me han dado haba. No. He visto en el canal gente con camote, haba, yuca, sangrecita. No, hermano, han caído, han terminado y algunos han fallecido. Así que qué buena recomendación, Sandro, que tanta gente te sigue. El tema de Farfán te lo voy a responder brevemente. Yo creo que vamos a ver el viernes, porque Farfán ha jugado anteayer, el domingo, ¿no? Sí, correcto. Vamos a ver el viernes. Alianza juega con Cusco en la tarde. Y si después de 4 días Farfán te juega 30 minutos de nuevo, tapa selección. Porque Farfán venía a descansar 2 semanas. Recuerda que te mete el gol contra Vallejo y de ahí empieza la eliminatoria y descansa 2 semanas. O sea, se recupera en 2 semanas y juega 30 minutos. Yo quiero que juegue Farfán. Me encantaría. Yo lo convoco sí o sí. Pero esperemos que llegue para el día viernes. Y en 4 días esa rodilla logra recuperarse. Y juega el viernes con Cusco, es que está preparado para jugar cada 4 días. Habrá que ver, ¿no? Si llega, tiene que estar convocado. Para 15, 20, 8 minutos, creo que la calidad, la jerarquía, manejo de pelota parada, ¿no? ¿Quién te patea un tiro libre así en el Perú? En la selección, las pelotas paradas no se aprovechan nunca. Así que yo creo que Farfán, si ha respondido bien después del partido combinacional, 30 minutos, hay que convocarlo. Quiero ver el viernes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Jefferson Farfán, unos 15, 20 minutos en una eliminatoria donde se necesita. Lo que pasa es que nosotros no tenemos para regalar gente. Tiene que estar Aquino, Zambrano, tienen que estar todos. Tienen que estar todos los que tienen que estar, más allá de la base que pueda tener el técnico de la selección. Pero él mismo lo dijo en la conferencia. Si estuvieran lo que ustedes piden, quizás tampoco ganábamos. ¿Y cómo sabe él? ¿Y cómo sabe él que me dirá, sí, pero él es el técnico, tiene un amplio conocimiento, análisis de su gente? Pero igual queda el sinsabor de jugadores que se han necesitado. No estoy hablando de Farfán, porque hasta ese momento estoy hablando de Aquino y de Zambrano, ¿no? Ahora, lo de Aquino, nadie me da razón. O sea, tengo ahí unas pistas, pero evidentemente... Yo tengo una fuente, Sandro, sí. Tengo una fuente, buen amigo, que vio la situación de lo que ocurrió. No me ha permitido revelar la fuente, pero que todo lo que se rumorea, lamentablemente, aparentemente, es verdad.
tiene asidero. Sí, claro. Yo creo que no fue tan grave. Lo grave es romper los protocolos más allá de lo que pasó. Y ya será decisión de Gareca, porque hubo un miembro de comando técnico, que también conozco hace muchos años, que fue el que intentó hasta lo último que no se rompa ese caso de indisciplina, y se rompió. Claro, sí, lógico. Y hablabas de Gareca. Yo pedí a Ruiz Díaz. Yo era abanderado de Ruiz Díaz. Yo también, ¿ah? Yo también te digo, ¿ah? Ya me equivoqué. ¿Quién sabe? Yo Ruiz también. Díaz contra Chile lo convoca, entra y mete el gol. O sea, somos Sí, humanos. Claro. Si está físicamente intacto el jugador, ya depende también de cómo lo coloque en la cancha el técnico. Y que convoque a Farfán, que yo creo que lo convoque, no estoy seguro, hermano, si va a responder. No sabemos, ¿no? No sabemos si realmente Farfán puede ser la solución contra Chile, contra Bolivia o contra Argentina. O sea, está en gran momento cuando entra a la cancha, juega con Alianza. Pero no, es imposible. Messi y CR7 hay dos nomás, que siempre responden, que siempre responden. De ahí es muy complicado. Todos los demás son humanos, no son extraterrestres, ¿no? Ahí hay un detalle, Omar. Yo, lo de Raúl Ruiz Díaz, siempre he dicho es un goleador. Porque a Liga que ha ido, ha salido goleador. O sea, no estoy mintiéndole a los abonados de Vez Cable. Es un goleador. Lamentablemente en la selección lo ha expuesto mucho Gareca. Y antes de la Copa América le decía a Gareca, bueno, yo sé que ven toda la programación de Vez Cable en la Videna, porque me lo han dicho. Un saludo para el área de imagen institucional y para la jefatura de prensa, que nos están viendo a esta hora de la tarde y en toda la programación. Deja de exponerlo, Gareca, a Raúl Ruiz Díaz. Porque Raúl Ruiz Díaz, en vez de hacerle el bien, le estás haciendo el mal. Pero cuando comienza a hacer los goles allá en la MLS, X y Z, digo, no, Raúl Ruiz Díaz es goleador, que venga a la selección. Pues, lamentablemente lo pone en un momento en el cual el equipo jugaba otra cosa. No voy a decir que el equipo no juega para Raúl Ruiz Díaz, porque un jugador tiene que adaptarse a todos los sistemas. Ojo, no, yo no encuentro un equipo en estos momentos, no en la época de Maradona, la época de Bochini, la época de Cueto, que se haga un equipo para un jugador. Ya no, eso ya no pasa por ahora ya. Ahora el jugador tiene que adaptarse a los sistemas. En conclusión, a Raúl Ruiz Díaz lo pone contra Brasil y en vez de jugar por bajo, todos los centros venían al área. Militao y el otro agarraban y decían, no, en la cabeza lo olvidaba a Raúl Ruiz Díaz. Y los dos jugadores. Miraban y... ¿qué tiene Gareca? ¿Quién no quiere ganar el partido? Y Raúl Ruiz Díaz se metía por el centro al área. Militao la rechazaba, el otro la rechazaba. Entonces, ¿cuál era la idea de Raúl Ruiz Díaz ahí, hermano? ¿Cuál es la...? Mira, y aún creo, sí, con esto cierro micro, que no debería ser convocado por el bien de Raúl, y Gareca no debe exponer a Raúl Ruiz Díaz. Y hay una diferencia con Farfán, por ejemplo, entre Raúl Ruiz Díaz y Farfán. Pues Farfán, pues definitivamente, ¿no? Se lo lleva de encuentro por lo que significa Farfán. Ojo, no estoy mereciendo, ¿eh? Para mí sigue siendo un goleador Raúl Ruiz Díaz. Ahora sí cierro micro, caballero. Yo no sigo convocando a Raúl Ruiz Díaz, por más que la gente me destroce. No tenemos abundancia, no tenemos abundancia de jugadores, y la convocatoria no te obliga a convocar 24, no puede convocar 30, hermano. Ya si al final lo mandas a la cancha o no, ya depende de ti. Pero no sé por qué convoca grupos tan reducidos, Ricardo Gareca, sobre todo en la pasada fecha triple, ¿no? Le convocó muy cortito, creo yo. Quería contarte algo. Acabo de ver el gol de Cristiano Ronaldo y es un Hola. Predestinado. De nuevo, yo creo que Cristiano Ronaldo, en su segundo gol en la Premier League el fin de semana, el segundo gol que marcó, tiene mucha fortuna, porque termina definiendo por la guacha, ¿no? O entre las piernas. Sí, una de nuevo, sí. Le mete el gol Fernández y de nuevo se le mete entre las piernas al arquero. Yo no creo que Cristiano Ronaldo quiera ponerla ahí. Y de nuevo le choque la pierna y se mete por la guacha. O sea, es un predestinado, tiene una suerte, es un crack, pero además tiene una suerte CR7 que tienen los goleadores, ¿no? Que tienen los goleadores. Sí. Y antes de ir a la pausa, Sandrito, porque me pide la pausa, está cargada la pausa comercial y eso es bueno para el canal también. Después de la pausa, quiero llevarte un tema, ¿no? Estaba revisando en la mañana redes sociales y primero estaba emocionado porque decía, juega el Malmo de Suecia con la Juventus, ¿no? Y tenemos un peruano, pues, que está en el Malmo de Suecia, Sergio Peña, si no me equivoco, claro, ¿no? Y, caramba, sí, capaz sale en banca, capaz ya se recuperó, ¿no? Como Paolo, que se recuperó y jugó ayer. Y empecé a revisar y lo veo a Sergio Peña con su hija, creo que recién llegando a Suecia, no sé, o fotos anteriores, despidiéndose
haría concentrarse, no sé. Pero la expectativa que tengo yo es de ver a Sergio Peña en el Malmo, de ver a Gustavito, mi sobrino Dulanto, en el Sheriff de Moldavia, y a las 2 de la tarde juega Malmo con Juventus, y me encantaría ver a Sergio Peña, jugador que hizo buena Copa América y que espero que sea recuperado, ¿no? En la fecha triple nos faltó en el partido con Venezuela y en el partido contra Brasil por una aparentemente lesión, sobrecarga muscular, y ojalá que tengas tu información para contarme si Peña puede llegar o no a jugar en 1:19 frente a la Juventus o si su lesión lamentablemente ha recrudecido. ¿Te parece? La pausa, correcto. Y lo comentamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Sí, correcto. Pausa y venimos. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Ves Cable Perú, el cable para todo. Importante. Comunicamos a nuestros clientes que a causa del fenómeno denominado equinoccio, el cual ocurre durante esta época del año, las señales de los satélites con los que trabajamos, se verán afectadas por breves lapsos. Las transmisiones de algunos canales tendrán interrupciones de entre 3 a 6 minutos a lo largo de los próximos días del presente mes. Agradecemos su comprensión. Ves Cable Perú, cable internet para todos. Ves Cable premia la puntualidad de sus abonados. Tú también puedes participar de nuestros grandes sorteos. Y así como ellos, ser uno de los ganadores. Muchas gracias, Ves Cable, por este apoyo que nos dan los hogares peruanos. Muchas gracias. Yo le agradezco por saber reconocer nuestra puntualidad y nuestra responsabilidad. Solo tienes que estar al día en tus pagos y listo. El saco de arroz voy a compartir con mis vecinos porque hay mucha gente que lo necesita. Yo vivo en la parte alta de un cerro, entonces es para compartir con mis vecinas. Tengo una familia numerosa y gracias a Ves Cable por el detalle que me están dando. Gracias, Ves Cable. Gracias, Ves Cable. Muchas gracias, Ves Cable. Muy agradecida, muchas gracias. Muchas gracias, Ves Cable, por el tema. Gracias, Ves Cable, por el apoyo. Invito a los abonados a que paguen su recibo a tiempo para así como yo también puedan ganarse un premio. ¿Qué esperas? No te despegues de la programación de Ves Cable Televisión y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Ves Cable Perú, cable e internet para todos. Disfruta de las mejores entrevistas a jugadores del fútbol profesional con el estilo particular de Marquinho en nuestro programa Tiro Libre, todos los sábados de 10 a 11 de la noche por Ves Cable Sport, donde sentimos el deporte. Hincha de la U, las entrevistas a sus ídolos y recuerdos de uno de los clubes más populares del fútbol peruano lo tendrá en nuestro programa Reservado para Cremas, con la conducción de Paolo Maldonado y Rubén Marrufo. Los esperamos todos los sábados de 7 a 8 de la noche por Ves Cable Sport, donde sentimos el deporte. La mejor información de todo el acontecer deportivo nacional e internacional, con un análisis claro y directo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, en tiempo adicional, por Ves Cable Sport, donde sentimos el deporte.
Bien, bien, seguimos en vivo y en directo, 12:45 del mediodía, martes 14 de septiembre. Un placer enorme poder compartir con Sandro Centurión hoy día esta edición. Además, maneja una información privilegiada, porque yo ya sabía que Sergio Peña Pérez viene a la selección, se gana el titularato y después se lesiona, se sobrecarga muscularmente, ¿no? Y estábamos justamente hablando, pues, del tema físico, ¿no? Uno nace ya con un físico especial, yo creo, ¿no? Hay jugadores que nacen con una genética para ser atleta, ¿no? Y otros que se van puliendo, pero si naces para ser atleta y además te cuidas y te pules, 10 puntos. Pero hay jugadores que... Alberto Rodríguez, hermano, el mudo, tipo tranquilo, de su casa, pero desde que empezó en el fútbol, lamentablemente, los gemelos lo tenían loco, ¿no? Me contaba una vez Marc Arián que él tenía un problema cutáneo, o sea, para hablar en sencillo, un problema de aparentemente un hongo o algo en una uña encarnada, y en Cristal trataban de curarlo, ¿no? Pero tuvo un problema en la uña, por lo que entendí que me contó Marc Arián. Sí. Él de chibolito, cuando iba creciendo, corría, pero con cojera, ¿no? Corría incómodo, ¿no? Por el problema que tenía en la uña, y eso hizo que su crecimiento, él nazca, pues, con un problema en los gemelos. O sea, él no él nazca, él se desarrolla y con un problema de pisada en los gemelos, claro. Y a lo largo del tiempo lo hacía caminar en arena y no pudo llegar a ser el crack que era, ¿no? Por el tema físico. Y parece que lo de Sergio Peña, pues, también va por ahí. Problemita sin solución por ahora, ¿no? Ahora, en el tema, para fundamentar un poco más o para agregar en el tema de Alberto Rodríguez, es cierto, a veces este tipo de mínimos detalles, Omar, amigos abonados, hacen que a la postre, pues, se te complique y surjan otras lesiones. Yo recuerdo que el gran Mourinho, digo el gran porque es un entrenador, le tenía mucha fe y mucho cariño a Rodríguez, porque Rodríguez no era un buen tipo. ¿En qué sentido? Para ser un back central tienes que ser un mal tipo, ir, rascar, morder, poner la pierna fuerte, presionar. Y el mudo Rodríguez, bueno, decían al mudo, no declaraba mucho, pero en la cancha se hacía sentir, pegaba y pegaba bien. Lamentablemente sus lesiones no hicieron que él pueda llegar a un equipo top, si se puede llamar así, en el viejo continente. Mourinho decía, qué buen zaguero que es, pero se lesiona y la condición física en un back central tiene que ser, pues, extraordinaria, al menos por allá, ¿no? Sergio Ramos, imagínate Iván Ramiro Córdoba en su momento, colombiano él, pequeñito, pero con un físico envidiable. Y en el tema de Peña, sí, en el tema de Peña, es un problema con la pantorrilla derecha, o sea, no viene, ya desde la Copa América, ya venía sintiendo un poco el dolor, luego va, juega con Malmo, y ahí es donde recrudece la lesión, justo a esa pantorrilla. Ahora, esto los doctores, los especialistas tienen que ver también con un tema de la genética. Tendríamos que explicar o tendríamos que dejar al doctor Fortini que nos explique este tema, que viene a las 2 de la tarde. Y luego viene con la selección, ¿no? En la fecha, con la selección ahora en la última fecha, luego post Copa América, y en el primer partido contra Uruguay, prácticamente estaba entre algodones, y lo arriesga a Gareca, lo arriesga, porque no había respuesta en el equipo, porque él, hay que recordar que lo pone como interior derecho, el interior izquierdo era Yotún, y el medio centro, Tapia. Entonces tuvo que cambiar todo el sistema contra Uruguay, puso el clásico, número de teléfono, situación nominal, funcional es otra cosa, el 4-2-3-1. Y es ahí cuando ya Peña da sus últimos digamos, caminos en esta eliminatoria, y se vuelve a lesionar, y ya no está contra Venezuela y ya no está contra Brasil. Y ahora tampoco va a poder estar en el partido de hoy, porque ese problema de la pantorrilla que la queja, tienen que tratarlo de la mejor manera. No voy a decir si no va a estar en la próxima fecha triple, porque probablemente esto tenga, con el tratamiento que se le va a dar, tenga el respaldo a la solución, pero físicamente, Omar, físicamente necesitamos a todos bien en la próxima eliminatoria, ¿no? Me preocupa, me entristece, tiene 25 años Sergio, cumple 26 recién en septiembre, ha tenido una dilatada carrera en el extranjero, tuvo el dolor grande de quedarse en la puerta del túnel para ir al Mundial de Rusia,
cuando habilitan a Paolo Guerrero, y ya le había pasado cuando regresa a la selección que se había lesionado, ¿no? También es un tema ese mental. Tú sabes que la mente maneja todo. Lógico. La mente maneja todo, hermano. Muy bien. Yo creo que hay algo de eso. Esa es. Claro, Omar. La mente. La mente tiene poder. Muy bien, usted sí sabe. Ahora, hay otra cosa. Mentalmente, Peña, sí te lo digo en lo personal, es muy fuerte. Es muy fuerte. Ese muchacho, yo lo conozco de divisiones menores. Tuve la oportunidad de estar en un sudamericano sub-20, eso fue en el 2015, con el Chino Rivera a la cabeza en Uruguay, y en ese equipo estaba Peña, estaba Cosío, estaba Abrán, estaba Aquino, estaba Lozúcar, estaba Beto da Silva, estaba Prieto, estaba Perleche, que ahora está en el Cienciano. Había un grupito ahí de jugadores muy interesantes, que ahora evidentemente están en la selección, Abrán, Peña y Aquino. Y los tres muy fuertes de mente, pero sobresalía Peña. Peña sobresalía, le ponía entereza, tiene buen juego, es un jugador interesante, por algo no está allá en el viejo continente, ¿no? Tampoco pretendamos que nuestros jugadores estén en el Milan, por ahora no, yo no sé mañana, por ahora en el Milan, el Inter, sería bonito, pero no está todavía, le falta esa cosita, esos ingredientes, pero Peña mentalmente sí es muy fuerte. Muy ojalá, fuerte este Peña. Ojalá, y muy bien ojalá. Con lo que dice, ¿no? La mente controla, la mente tiene poder. La mente y la lengua tienen poder, porque la lengua tiene poder para bendecir o para maldecir. Lógico, señor. Esa frase no la... Esa mira, esa no la tenía. No la tenía. Pero es que, bueno, si tú maldices, bueno. la lengua está fuerte. Viene de la cabeza, pero la cabeza te manda. Esto viene de acá. La lengua, bendecir o bendecir. Lógico. Manda toda la catarata y pero también para bendecir. Yo te bendigo, Omar Ruiz. Entonces tú te vas bendecido. Y eso que no tengo palabra santa más que nuestro Señor, nada más. Cierro mi... Ojalá que yo no conozco mucho a Sergio Peña, la verdad que no. Yo bendigo, perdón Omar, yo bendigo que la selección saque los 3 puntos contra Chile, güey. Y sí, no alcanza con eso, ¿ah? No alcanza con eso. No alcanza. Hay que ganar a la paz también. O sea, paso a paso, sí. ¿No? Hay que ganar 6. Hay que sumar 6. Hay que ganarle a Chile. Si no le ganamos a Chile, la gente dice, no, sin Arturo Vidal no pasa nada. Tranquilo, que Chile se va a jugar la vida. Acá sería terrible decirle adiós a Qatar perdiendo acá con Chile, hermano. Sería terrible. Tú sabes que es un clásico. Sí, claro. Y que nos deje Chile acá fuera de Qatar, porque si perdemos con Chile, chao Qatar. Ya chao, que ganar allá en Argentina, ganar en Bolivia, ganar en Barranquilla y esperar que los demás pierdan. Sí. No me gustaría para nada decirle adiós a Qatar perdiendo con Chile acá, con el respeto y cariño a mis hermanos chilenos, pero no nos pueden ganar acá de ninguna manera, y por eso la importancia de este 7 de octubre acá en el Nacional contra Chile, ¿no? Quiero verlo a Peña, ojalá que llegue Peña. Medio octubre, ojalá que esto, claro, ahora mes de octubre, mes morado, mes de los turrones y los anticuchos son peruanos, no son chilenos, y ahora, si les ganamos a Chile, también fuera Chile, cuidado. Chile también está complicado. Sí, claro. Y sería es un partido de la segunda eliminatoria. Claro, la segunda eliminatoria que lo sacamos a Chile. Más allá de los 3 puntos del TAS. Yo no solamente quiero sacar a Chile. Yo quiero el Mundial. O sea, al final... Chile, porque no, o sea, no me vas a sacar tú el Mundial, pues, o sea, hermano chileno, no. Ya lo has hecho antes, ¿no? En el 98, ¿no? Y es un equipo, además, que tú lo ves, un plantel, y estamos un poquito por encima. Jugando bien, Perú, no el desastre de Brasil, el desastre con Venezuela, se le debería de ganar a Chile. Se le podría ganar ajustadito, sufriendo, quizás al final tirados en el 11 hombres en el arco, pero pues se le podría ganar. Gol de Farfán. Sí, lógico. Pero esta generación mundialista está por encima. Ojo, con el respeto de los Arturo Vidal, de los Gary Medel, está parejo, ¿ah? Omar, pero yo creo que está parejo. Tiene jugadores de salida, cracks de salida, como también tiene Perú. Pero Perú tiene una generación de 25, 26 años de edad de jugadores que estaban ahí en su vida, que no se pueden estancar a los 27 años, ¿no? El Oreja Flores, Tapia, Abraham, Yotun, Trauco,
Yotún no pueden a los 27, 28, 30, 31 que tiene Yotún ya estar pez de despedida. No puede claro, ser. Lo... No puede ya ser. Farfán y Paolo ya. Farfán y Paolo todavía, pero el resto, por favor, todavía hay cuerdita. Ahora sí, este. Un mundial. Sí, claro. O sea, ya no te tiemblan las piernas. Vienes de un repechaje. Ya no te tiemblan las piernas. Tienes la jerarquía, tienes el aplomo. Ya no hay el miedo escénico. Ya fuiste al mundial, ganaste, perdiste. Ya fuiste a la Bombonera y empataste. Fuiste a Quito y ganaste. O sea, ya es un tema que mentalmente y de jerarquía lo tienes. Lo claro, que te falta lógico. Es un de juego. Estar bien de la cabeza para ir a jugar pues, la vida con el rival que tengas delante, ¿no? Tal cual. El coco, como decía mi abuelo. El coco maneja tu cuerpo y el coco te dice, yo contigo estamos iguales, listo, en estos momentos, pero te voy a ganar. Perú tiene que salir a ganar el partido, no jugarlo. O sea, cuando los equipos, yo soy una de las personas que digo que Perú no es favorito con nadie. Mira, y históricamente en todas las eliminatorias nos han pintado contra Venezuela y no lo hemos podido ganar, o contra Bolivia, X y Z. Es parto de esa premisa. Pero en el terreno de juego... 11 contra 11 ratifica que tienes la mentalidad, que eres fuerte de mente, que tienes físico, que tienes la técnica y con una estrategia, una táctica puedes voltear o ganar al equipo, ¿no? Ahora, lo que sí pido es que Gareca, don Ricardo, como le digo yo, que se equivoque menos. O sea, que deje la terquedad no te lleva a nada. Y es más, te voy a decir algo, Solano, Santín, los asistentes, por favor, asistan. No, que Solano colabora viendo a los rivales, viajando, que entrenando con los muchachos ahí, que es un... Señor de la federación, usted lo ha convocado como asistente, no como para que se entre los balones en la cancha, para... ¡No! Para que así yo lo veía en el estadio a Gareca, que se rascaba la cabeza, los pelos, y uy, ahora quién... ¿Sabe a quién veía que hacía los cambios? Eddie Linares lo veía que corría, ya, ¿qué? Y Solano, con todo respeto, conozco a Solano, conozco a Bonillo, conozco los entrevistados, pero acá la crítica es, señor, levántate, Solano, aunque seas la finta, dile algo al oído, Gareca, y no le digas nada, pero Gareca le va a decir que no estoy haciendo la finta, no importa, lo dejan solo al flaco Gareca, el flaco Gareca no sabe qué hacer, en líneas generales, lo mira Solano, lo mira Bonillo, Solano hace así, Bonillo, se rasca la cabeza, lo voy a ir Linares, ya, ¿a quién? Ya tráeme a quien sea, a Peña, no pero Peña está en entro al Sainete, a la broma, pero, a ver, Omar, ¿por qué se llama comando técnico? Es un equipo de profesionales y donde generalmente Gareca no se ha equivocado tanto, y cuando te equivocas se tiene que ver realmente la mano de que te dice al costado, oye, compadre, mira, así es. El otro. El tema es que quizá Gareca no escucha mucho, ¿no? Probablemente Gareca tenga la cabeza muy clarita y piense que solamente él sabe, pero ahora que se ha equivocado, quizá cambie. Sandrito, me dicen por interno que ya 12:59, compadre, se ha pesado volando. Bien, ¿a qué hora te reencontramos en Vez Cable? A las 3 de la tarde estamos con Michael Vázquez en Polémica Deportiva. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir, hablar de los que nos apasiona, evidentemente el fútbol. Y bueno, aquí estamos, 3 de la tarde en Polémica Deportiva. Gracias, Omar. A ti, Sandro, eterno agradecimiento. Ojalá que pronto nos reencontremos en Vez Cable, en los viajes, en los entrenamientos, en los partidos, como ha ocurrido muchas veces. Y gracias, como siempre, por apoyarme hoy en el programa y que ojalá se repita pronto. Muchísimas gracias. Y nada, a las 3 en punto con Sandro de nuevo. Ahorita viene la Pepa, viene Lucho Trizano, viene Lejal del Goz, así que toda la programación de Vez Cable está al 100%. Gracias. Hay candela en breve. Gracias, chao. Buenas tardes, gracias a todos.